cielos han escuchado mis plegarias más sinceras y ni las han respondido enviando a los Bueno, supongo. Estoy encerrado aquí, pero soy inocente. Me han metido, pero solo me deformaron un poco. Por favor, sáquenme de aquí. Fuiste contaminado gravemente. Sabemos quién podrá tratarlo. ¿Quién? Podría ser la legendaria doctora. ¡No! Ella vino aquí en persona solo por mí. Además de ir. Bueno, nosotros no somos doctores. Somos guardianes, los guerreros que salvan la ciudad Mabel. ¡Guerreros! ¿Qué? ¿No somos doctores? Ah, entonces tendré que seguir viviendo aquí. Pero no te preocupes, nosotros te curaremos. Sí, hay alguien llamada ahí dentro de nuestro grupo, ella es muy hábil. Los errores de tu cuerpo también se pueden arreglar. ¿Eso es cierto? Muchas gracias. No, no, para nada, no es ningún problema. ¡Ahora! ¡Ya pueden salir! Nos han salvado, estamos muy agradecidos. Salgamos rápido. Angelito de la Guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, porque yo sin ti me perdería. Ahí está mi... Este era mío. Ya. Aquí es donde se controla la prisión de Babel. La posición de todos se puede ver desde el monitor. Madre, ¿qué estás haciendo, dulce compañía? Trabajé aquí, pero duré poco tiempo. La salida debe estar abierta para que podamos salir. Es por ahí. ¿Ah? ¿Esa es la salida? Pero necesitamos saber la contraseña para tener control. Cuando era gerente aquí, podía tener el control de todo. Pero ahora que estoy contaminado, ya no sirvo para nada. Gobernante de este lugar.
trueno no será suficiente. Nunca escaparán de aquí. Allá en España. Cárgame. Siéntate. España es para cambio. Abulote. Sí, el ladito ya mandaba, llamado el teléfono, dijo, mándame plata para ir. ¿Qué? Había otra vez a trabajar ahí. Ahora me puedo mandar plata, le dije. Antes de eso, ¿no? ¿Podría ser esa luz? Esa luz está debilitando su poder. Dan, ahora podemos enviar energía. ¡Transformense en los guardianes! Muy bien, invoquemos a los guardianes. Dale, hombre. Lo botan acá, ¿eh? Acá parece un viejo el miedo. Así está diciendo. Ya murió papá, ahora quién lo va a dar. Justicia no puede parar, ¿no? Mamá. Ahí mamá me dijo, otra hace mirar. Un arbolito, está sentado así. Anda con mucho polo, un poco bonita, calato de sentado. ¿Quién le mandó a Pepe? ¿Para qué me iba a dar? Ahí está, Pepe. Es un vago, Pepe. Ah. Acá busca de trabajo. Acá otro país viene acá. Aquí es un vago. Cuando uno va allá, aquí te toma todos los días. Para tomar no la busca. Me enseñó su mamá, purifica el chip. Quiere entrar a Hacienda, pero Hacienda no puede trabajar. Porque es clave, Hacienda es mucho trabajo. Trabajo y trabajo. Cuida la vaca, chacra. ¿Acá no puede trabajar? Chacra, trabaja con rampa, pico. ¿Cómo yo sí? Yo sí no lo hago. Mi tierra sí está haciendo. Yo sí trabajo. Yo me... Mi papá trabajaba y yo me iba a... No. Mi abuelito se murió y me va a cuidar. No es igual, ¿verdad? No es igual que tu ego. Cuando murió mi tía Marcelina, a ver sus hijos, ¿cómo? Como va a ser ciego. ¿Podría ser el hermano de Ip? No, pues no lo creo. Madre también no va a salvar.